Gran Reserva. Es su, el último proyecto educativo que vamos a tener desde el área de educación de la gerencia. De este, dentro de este proyecto, el Juego Catedral 1221, como decía, es la última intervención educativa que va a cerrar este proyecto que, como sabéis, ya ha tenido las visitas guiadas a la catedral, el Juego de la Oca sobre la catedral, el Salón del Libro dedicado a la Edad Media, entre otras actividades. Este juego educativo ha sido una iniciativa didáctica del de área de educación del ayuntamiento de Burgos y de los profesores que se encuentran aquí a mi lado, Joaquín García Andrés y Víctor Gómez Muñiz. El proyecto nace de una iniciativa de estos dos profesores de secundaria y de bachillerato que han creado un material didáctico de gran calidad que tiene como objetivo el estudio de la Edad Media y de manera especial de la Catedral de Burgos y además también culmina con el desarrollo este juego del Camino de Santiago, ¿verdad? De un modo muy original y muy creativo. Ellos luego os van a explicar todo el contenido del juego y os darán amplios detalles de ello. Es un trabajo muy elaborado que cumple sobradamente los objetivos propuestos y que tiene una calidad en la impresión y en la maquetación que luego veréis y que está a la vista. Los juegos se han enviado ya a los centros de la ciudad de Burgos que imparten educación secundaria con el fin de que se puedan incorporar a las bibliotecas de esos centros y usarse en las clases de, de eso, bachillerato y ciclos formativos también, como material de apoyo y como material eh, para estudiar sobre todo la edad media. También va a estar a partir de la semana que viene a la venta en librerías y jugueterías de la ciudad de Burgos. Esperamos que se difunda este recurso educativo municipal y que resulte de utilidad para profundizar en el conocimiento de la Edad Media, no solo en los centros escolares, sino también a las personas interesadas en la Edad Media y en los juegos de rol. Se han editado para esta ocasión 250 juegos y se ha dedicado un presupuesto de 8.500 euros. Y estas son las pinceladas un poco generales con respecto al área nuestro del, del ayuntamiento. Y ahora voy a pasar la palabra a los dos profesores, autores de este juego, para que os expliquen cómo es en realidad este juego. Así que paso la palabra a Joaquín García. Muchas gracias, Charles. Todo tuyo. Muchas gracias por todo. ¿eh? Sí. Por... <laughs> gracias a vosotros. Vuestro, sin vuestro apoyo económico eh, y, y anímico tampoco hubiera sido posible. Bueno, pues si me lo permitís, os vamos a explicar eh, en qué consiste Catedral 1221, o sea, qué contenido tiene esta caja. Bueno, pues es un juego de mesa con todos sus ingredientes, es decir, eh, la estrategia, la suerte, el riesgo, eh, la gestión de recursos, la competitividad, eh, que también se va trufando con aspectos relacionados con los juegos de rol. Hay un magíster, que es el que organiza un poco el juego y los distintos participantes han de asumir el rol de una persona que vivía en la Edad Media. De manera que la primera de las premisas de las que partíamos es que los participantes disfrutaran y se divirtieran jugando a Catedral 1221. Pero digo esto porque por encima de todo, especialmente es un juego educativo, es un juego didáctico, en el que hemos volcado los contenidos curriculares que se imparten. En el nivel de la enseñanza secundaria obligatoria. Es por así decirlo, utilizando un símil, es como si hubiéramos cogido un libro de texto y lo hubiéramos gamificado para que de esta manera resulte mucho más atractivo el juego. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos, se nos ha ocurrido hacerlo? Pues volcando esa información en tres tableros. Un primer tablero, que es el tablero del máster, pero que en el que los participantes, en este caso los estudiantes, van a encontrar la información referida a aspectos económicos o aspectos sociales en esta especie de eje cronológico en donde el arquero al lanzar su flecha va recorriendo las distintas etapas que jalonan la edad media la alta la plena y la baja edad media al mismo tiempo también nos servimos de una credencial de una credencial del camino de santiago ¿verdad? que al abrirse, pues despliega lo que es el recorrido que hace un peregrino en la Edad Media y que a partir de la información que hay en cada una de las etapas y los mapas que aparecen a sus pies, pues les permiten recoger esa información, obtener la información relacionada con la política. Y la referida a la cultura y al arte, pues está plasmada en lo que sería propiamente el tablero de juego, que es la planta románica de la Catedral de Burgos, en la que además... Aparecen los elementos que definen un edificio gótico y a un edificio románico. De esta manera, bueno, pues lo que de alguna forma queremos es que todos estos conocimientos relacionados con la Edad Media giren en torno a lo que es la peregrinación a Santiago Compostela y, por encima de todo, el tablero principal, con las fichas, como luego os va a contar Víctor, lo que es la construcción tanto de la planta como del alfado de la Catedral de Burgos. Eh, digo esto pues porque el juego es educativo pero no es necesario saber nada de la edad media para poder jugar y de esto de esta manera pues los participantes no tienen por qué ser solo alumnos que cursen estudios en un centro educativo sino que lo puede ser cualquier persona cualquier familia grupo de amigos y demás y en este sentido y con esto ya voy terminando el profesor puede plantear este juego para introducir lo que es el estudio de la Edad Media y motivar a los alumnos hacia lo que les espera, o bien como recapitulación de lo que hayan ido viendo en clase para dejar un buen sabor de boca y ver cómo ha sido no solo la Edad Media, sino también la construcción de la Catedral de Burgos, o puede directamente sustituir lo que es una enseñanza tradicional, expositiva o magistral, por una enseñanza, una enseñanza gamificada. Y esto es posible porque en este juego, además de tener lo que es los conocimientos básicos que les he mostrado, hay dos expansiones del juego que... Nos introducen en otros acontecimientos y en otros sucesos en los que Demás Burgos también tuvo mucho protagonismo a través del Consulado del Mar, como fueron las ferias que se realizaban en Castilla, en la zona de Medina del Campo, y sobre todo las relaciones comerciales que teníamos con, con Bruselas y en este caso pues, con Flandes y con Brujas. Y esto es lo que en esencia es el juego, sin entrar en el detalle de cómo se juega, que eso ya. Se lo paso a mi compañero Víctor Gómez Muñiz, que os va a explicar, si queréis, con más detalle de lo que hagamos nosotros ahora, cómo se juega. ¿no? Vale, eh, buenos días. Eh, para empezar, decir también que cada, te... uno de los, sí, cada uno de los grupos, pueden ser cuatro jugadores o grupos eh, que se agrupen en esos cuatro, tendrían una pirámide, una pirámide de población, una pirámide. Eh, estamentaria en la que te trabajaríamos un poco la mm, empatía histórica a través de la insaculación, es decir, la elección por suerte de lo que, en el estamento en el que te toque, vas a vivir lo que era estar en ese estamento en la Edad Media, es decir, tener los hándicaps o tener las recompensas eh, típicas que podía haber en la Edad Media de pertenencia a esos estamentos, de tal manera que estarían los privilegiados en los que estarían los oradores y los veladores y luego el pueblo llano antes y campesinado. el campesinado, por ejemplo, no podría acumular tanta riqueza. Eh, habría una especial eh, dedicación del diezmo a los eh, oradores y ahí trabajaríamos un poco lo que es la empatía histórica. Y cómo se, se, se juega digámoslo así? habría dos tipos de cartas. Las primeras cartas serían de preguntas. Eh, están divididas en niveles por colores, amarillo, rojo azul. También en referencia a las expansiones, esta amarilla sería eh, la carta inicial, la, el nivel básico, el nivel 1, donde se encuentran cuatro tipos de tres tipos de preguntas, cuatro preguntas por carta que serían eh, de diferentes niveles, según qué, 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 eh, qué tipo de respuesta, unas son solamente elección, otras de eh, que falta un concepto y hay que introducirlo, y otras ya más de eh, definir un, un término. Ahí reciben una serie de puntos. Esa serie de puntos pasarían a ser eh, camino en el Camino de Santiago, avanzarían casillas en el Camino de Santiago y recibirían una serie de eh, recursos. Con cartas de recursos, esa gestión de recursos que harían los grupos para trabajar el aprendizaje colaborativo, que discutan, que vean cuál es la mejor opción, que hablen entre el, el, los diferentes participantes, irían eh, bien construyendo, bien adelantando el camino de Santiago. Pasan algunas fichas para que lo vean. Irían adelantando en el camino de Santiago y comprando la nueva catedral, es decir, irían construyendo... La catedral, que con el montaje, eh, como estábamos dando Joaquín, cada una de las fichas, iría mostrando, iría construyéndose la catedral gótica. Pasaríamos de la planta eh, base, que es la Catedral, eh, la Catedral Románica y sus diferentes ampliaciones, a construir la Catedral, eh, la catedral Gótica. Posteriormente una ficha más representativa. Posteriormente, eh, cómo ganar aún, aún más puntos, quien pudiera es con diferentes arte mueble o mobiliario que tiene, o obras de arte que tiene la propia catedral y que denominamos fichas verticales, que serían este tipo de fichas, que cuando eh, colocan las casillas ya apareciera una flor de lis, como pasa ahí en el, en el número en el 1. uno, entonces podrían, si tienen, pues eh, en este caso, tres de, mm, de moneda, de oro, en este caso serían nobles los que podrían construirlo, construirían la capilla de los condestables. De esta manera, pues irían... Eh, elevando en, en plano vertical cada uno de los elementos, los dos elementos que hemos considerado pues más simbólicos dentro de la Catedral de Burgos, pues desde el Cristo, el Papa Moscas, el Retablo de Santana, la Puerta de Sarmental, el, los relieves del trasaltar, y de esa manera pues irían completando, eh, irían acumulando riqueza, acumulando obras de arte, acumulando puntos y construyendo la Catedral. Y como último fin, como hemos dicho, es la peregrinación a Santiago de Compostela. Y eso sería un poco pues, eh, el nivel de juego. Como hemos dicho, la, la empatía histórica se trabaja sobre todo a través de esos, eh, de esos referentes a, a, la, a la sociedad estamental. Y luego, eh, a la hora de contestar a las preguntas, cada grupo tendría su hoja de respuestas para no perder tiempo que en. En pruebas que hemos hecho, pues era una, una cosa bastante tediosa el estar escribiendo las preguntas, pues se crearon estos pergaminos. En los pergaminos ya están las, las preguntas que el magíster o el docente en este caso entregaría a cada uno de los grupos y ahí podrían ir marcando automáticamente las respuestas siempre a mano. También esa referencia a los monasterios, a la recogida de datos a nivel manual que se tenían en los monasterios eh, medievales. Y también pues serviría de forma de repaso este tipo de fichas de que las... Puedan guardar y tener todas. Y cada uno de los grupos, pues, podría eh, estarían, eh, o sea, aparecerían estos tres pergaminos, que sería el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. También decir que, obviamente, el formato aquí es un pelín pequeño, es un. Eh, es para que cupiese todo en una caja. También estos materiales están descargables, están, eh, se pueden descargar a través del QR que aparecen en las instrucciones. Si, a, si se acabasen en cualquier momento cualquiera de estos eh, pergaminos, pues podrían acceder a más material para poder seguir eh, jugando con el, con el juego de Catedral 1221. Uh -huh. Y más o menos, pues eso sería un poco el contenido que tendría, tendría el juego. Estarían, bueno, luego ya cosas más, más técnicas, pues las fichas de los cuatro. Eh, jugadores que irían en, en consonancia a los colores de cada uno de los estamentos y los peanitas pues, para los, las fichas verticales de construcción de, de la catedral sí, Tengo una ficha vertical vamos a construir así en un pispas. vamos a construir qué vamos a construir la capilla de los contestables y cuando los alumnos han puesto la planta de la catedral en el espacio correspondiente a ese espacio que, que queremos que levanten, ellos entrarían en una subasta para ver quién oferta en función de los materiales que se exige para la construcción de esa catedral y los que han ido consiguiendo a lo largo del juego para finalmente poder levantar esa parte. De Hay unos materiales básicos que aparecen ya en la ficha, pero que con esas riquezas hay quien puede entrar en una aplica, en un, una subasta y aumentarlo, es una subasta secreta, lo sabe solo eh, Magister y en ese momento el que gane la subasta eleva la, la, la obra correspondiente Pues muchas gracias a los tres por todos pues yo los Yo quería detalles. felicitarlos públicamente, felicitarles a los dos artistas que han realizado este juego porque me parece que habéis sido muy creativos y es que tiene un trabajazo y lo, lo habéis currado de manera extraordinaria. Así que felicidades a los dos. ¿eh? Yo, por hacer una reseña también a, a Inés, la persona sí. que ha creado um, los dibujos. Los dibujos. Todos, de, los dibujos de son originales. Eh, todos son originales de, de, de Inés, de Tarion, y la verdad que también el trabajo de ella ha sido espectacular. Pues muchísimas gracias a todos. Y ahora ya, si tienen alguna pregunta, que seguro que sí, porque eh, es difícil jugar a este juego. No. No, el no, nivel básico es bastante vale. rápido. Hay unas explicaciones también en el mismo código QR, aparece una explicación muy, muy rápida, muy visual de, de jugar, que se puede proyectar en, en el aula y así. Bueno, eh, dicho, explicar. enhorabuena a todos los participantes. Creo que tenemos algún compañero en sala, así que les pasamos turno a ellos y tenemos abierto el chat para los que estáis conectados online. Bueno, en principio eh, los vamos a vender en Burgos, en jugueterías y en librerías, pero yo creo que este juego va a tener un alcance mucho mayor y seguramente que desde el área de educación que está ahí, Marta, pues eh, se puede a lo mejor hacer algún esfuerzo para, para volverle a reeditar, porque hemos editado 250, pero seguramente que habrá que, que hacer más, ¿verdad, Marta? Por aquí pregunta onda cero, ¿cuál es el precio del juego? 31 euros. Más 31 euros. Pues no sé si hay alguna pregunta más. En el chat parece que no. Así que podemos terminar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buen día.